Buenas noches. Queda con ustedes dos grandes personas, dos grandes líderes, llenas de servicio, llenas de liderazgo. Una de ellas, nuestra Rubí, con camino a diamante. Otra líder, doble diamante. Démosle un fuerte aplauso, Gema Martín del Campo y nuestra líder, Mayus. Un aplauso, por favor. El día de hoy aquí, pues principalmente al lado de nuestra doble diamante, conduciendo esta gran noche hawaiana que han preparado con tanto amor para nosotros, para disfrutar de la playa, tanto esfuerzo que hemos logrado. Pero antes de comenzar, les tenemos una sorpresa. Bueno, pues primero, Gema, muchísimas gracias por haber aceptado este reto el día de hoy, estar aquí y pues hacer lo máximo que podamos para que ustedes pasen una noche increíble. Ese es nuestro compromiso el día de hoy. Y bueno, ¿se escucha muy fuerte? ¡No! Ok, pues un honor para mí estar el día de hoy contigo, Gema. Sabes que te aprecio muchísimo. Y bueno, es un reto para nosotros el día de hoy dejarles un mensaje bien chido a todos los que están aquí y que se la pasen máximo. De hecho, les vamos a contar. Esta noche tiene un objetivo, aparte de que se la pasen súper bien. Y en el transcurso del tiempo van a ir descubriendo cuál es, ¿verdad, Mayus? Bueno, así es. No nada más es que vengan y vean y pase la gente y escuchen, no. El chiste del día de hoy es que te lleves algo para que lo recuerdes para siempre. Ese es el compromiso que tenemos y bueno, vamos a dar nuestro máximo para que así sea, ¿va? Y bueno, pues ya, como sabemos que es una noche hawaiana, vamos a enseñar dos palabras en hawaiano, que son las básicas, ¿va? Así como Yokoi nos enseñó dos, que o tres, cuatro en japonés, pues nosotros les vamos a enseñar unas en hawaiano. Y vamos a dejar, obviamente. Así es. Entonces, bueno, la primera, y bueno, la voy a decir yo, pero la tienen que repetir todos. Y de aquí en adelante, cuando vayan a decirle a alguien, tienen que decirle en hawaiano, ¿va? La primera es hola. Se dice aloha. A ver, todos. Aloha. A ver, otra vez. Aloha. Muy bien, qué aplicados. A ver, Gema. Se te fue la voz, mija. A ver. Y se me... ¡Ay! Que yo no venía a cantar, pero casi. Ok. Entonces, Mayus. A ver. Aloha. Aloha. Y tenemos otra palabra. Así es. Tenemos otra que es muy importante, que es gracias. ¿Sí? Y esa palabra se dice mahalo. A ver, todos. ¡Mahalo! ¿Otra vez? ¡Mahalo! ¿Otra vez? ¡Mahalo! Ahí veo unos muchachos que no están diciendo nada. ¡Vámonos! A ver. Les voy a pasar el micrófono y lo van a tener. No se crean. A ver, todos. ¡Mahalo! Okay. Pues el día de hoy hay que agradecer porque estamos viviendo este momento. Agradecer creo que es la parte más importante que tenemos en la vida. Entonces vamos empezando con eso. Ese agradecimiento a la vida, al amor, al universo, a todo lo que conspiró para que el día de hoy estemos aquí. Creo que eso es un punto bien importante, porque sé que todos tenemos una historia para estar el día de hoy aquí. Entonces, que realmente nos permitamos vivir y sentir lo que estamos haciendo, que soltemos todo lo que está en otras partes. Y también les tenemos una señal en hawaiano, que es, realmente tiene una muy bonita historia, porque muchos hemos visto que se hace esta señal en alguna foto, ¿no? ¿Sí lo han visto? Y no sabemos, bueno, yo la hacía y no sabía por qué era. Pero resulta que cuando colonizaron en Hawái, pues querían a las personas agradecerles justamente. Y una manera de agradecer siempre es un brindis, ¿estamos de acuerdo? Entonces hacían la señal de bebida, o sea, de la botella, de like y bebida. Entonces es por eso que es de esta manera. ¿Y qué es lo que significa realmente esa señal, Mayu? Pues eso es como estoy contigo, como buena onda, te aprecio. Te doy mi apoyo, te aprecio. Así es. Entonces hoy todos vamos a hacer esto, ¿va?
Ya está. Y cuando digan no, no es que andan bien tomados. No, es una señal de aquí estoy contigo. ¿Sabes? Bájalo. Ya está. Perfecto. Muy bien, pues con eso iniciamos nuestra noche hawaiana. Esperemos que se la pasen padrísimo. Y bueno, la parte más importante dentro de nuestro trabajo, sabemos, Gema, que es la parte del reconocimiento. Entonces, tú eres la excepción el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar con los primeros rangos. Vamos a empezar con los primeros rangos y hacer un énfasis aquí. Sabemos que el primer rango que tenemos es el bronce. Darle realmente la importancia, porque es, lo decimos siempre, pero creo que no está de más recalcarlo, es el rango de la creencia, donde realmente nos damos cuenta que somos capaces y que vamos a iniciar algo, y si lo vamos a iniciar, va a ser con ganas. Entonces, pedimos el apoyo ahorita de nuestros guapísimos chicos del staff para que nos ayuden entregando. ¿Los reconocimientos? Juan Carlos y Eli, por favor. ¿Sí? Sí, y también las personas, por favor, que van a ser premiadas, pasar a la parte de atrás. Sí, ya saben quiénes son los premiados, por favor, la parte de atrás. Y el primer bronce que tenemos el día de hoy, Patricia Álvarez. ¡Fuerte el aplauso! Natalie Salinas. Viviana López Díaz. Hilda Mireya Martínez. Entonces, nuestros nuevos premiados platas, por favor de pasar a la parte de atrás, porque ahora es el momento de ustedes de vivir esta hermosa pasarela. Amelia Hernández. ¡Fuerte el aplauso! Ana Lilia Jiménez Muñoz. ¡Bravo! Gerardo Martín del Campo. ¡Bravo! Lorena Gutiérrez Aceves. ¡Bravo! César Aguirre. No, ahí tienes que enseñar y ayudar y dirigir a tu equipo. Yo digo por ahí, lo que no sé, lo digo, y lo que no lo invento, así que mínimo. Todo es preciso, o sea, claro. Si aquí no hay de que no te puedo decir nada, busca la solución, porque ya es parte del liderazgo. Pues creo que eso es lo bonito, ¿no? La parte donde realmente tienes que ponerte creativo para crear soluciones, tal cual. Así es, y muchas veces creemos que al hacer el negocio es cuando todo está bien, ¿no? Y que ahí está el crecimiento. Realmente cuando hay el crecimiento es cuando las cosas se complican y estás buscando soluciones. Muy bien, pues ahora sí, ¿están listos nuestros oros?
¿En la parte de atrás? Yo excelente. Veo a una hermosa oro aquí enfrente y tiene que estar allá atrás. Ay, yo veo muchos, a muchos hermosas y hermosos. Mira, guapos, pues. Debo confesarte que todas las premiaciones son bonitas, pero. Gracias. Así que iniciando, tenemos a nuestra nueva oro, María de Lourdes Zúñiga. Maribel Tavares Martínez. Es un gran líder y se demuestra cada día lo que se esfuerza por convertirse en el mejor líder para su equipo. Sí. Y me da mucho orgullo. Orgullosamente mi líder, cabe destacar. Así es. Siempre apoyándonos, súper apegadísimo al sistema educativo. Así es. Creo que su crecimiento es notorio. Sí. Así que con nosotros, Juan Carlos Álvarez. Aparte de darles
es por eso que el día de hoy le vamos a entregar un vale para una sesión fotográfica con nuestra hermosa fotógrafa Norma. Una lapicera de Sisai, padrísima, por cierto. Para que así llegue al diamante. Para que firmes todos los contratos que te van a llevar al diamante. Su hermosa mochila. ¡Bien, aplauso! Y una parte de premiaciones. Así es. Pero sabemos que la noche continúa y las sorpresas también. Pero el único momento que realmente tienes es este momento. Suelta toda preocupación que tengas, permítete sentir esta magnífica noche y agradecer. Y la mejor forma, creo yo, de agradecer lo que tenemos y lo que... Bajalo, por favor. Perdón, el bajado, es disfrutando este momento. Despierto y agradezco. Todos los días son perfectos. Uno decide cómo verlo, intento poner en mi realidad el sueño de experimentar. Que mencionábamos hace un momento Gemma y yo, es que de repente se nos va la vida pensando lo que va a venir en el futuro o lo que queremos hacer, o muchas veces estamos pensando en el pasado y no estamos disfrutando este momento que es único y repetible. Entonces queremos que el día de hoy te quedes con eso.